está mirando. Momento emotivo en la casa del hermano, momento emotivo. Conocimos mucho más, hablando de gente que viene de las provincias, problemas cerrados, que hay que cumplir mandatos familiares. No hay que demostrar mucho los sentimientos, los trapos. La preocupación del de afuera, que dirán. Acá hay gente provinciana, provinciana, pero cómo te miran, digamos, y todo. Y existe. Y cosas, claro, que nunca, que yo por lo menos no entendía sobre Marcos. Hay, y que hay familias que tienen el cuarto del llanto. Vean la película Miss Mary. Van a entender de qué se trata. Y por ahí, el cuarto del llanto está en la casa de un hermano. Miren lo que pasó entre la señora Valentina y Marcos el primo. Para este momento, la verdad. Hermosísimo. Divino. Lo necesitábamos. Sí, lo necesitábamos porque estábamos viendo a este chico, a Marcos, tan joven y tan contenido en su manera de pensar y de ser. Es un hombre perceptivo, es comprensivo. Pero claro, allí su fortaleza, cuando llega a su hermana y le menciona a su papá, cómo veía a su papá, su rol en la casa y demás. Imagínate, para un salteño, perdón que insista con el tema, pero es cierto. En el interior. En las provincias es muy diferente, es muy distinto lo que se dice, lo que se piensa, lo que se hace. Sí. Es totalmente distinto y todavía en este milenio, en provincias muy tradicionales como Mendoza, como Salta. San Luis. Y no hace falta irse tan lejos, chicos. No hace falta irse tan lejos. Te vas acá 100 kilómetros nomás, Robert, y pasa lo mismo. Lo que sí me parece. Y Laura, lo viste allí a Marco, ¿no? Que de repente mostró esa personalidad que a tu hermana le encanta. Sí, le encanta. Me parece que con Cami, si bien no es lo mismo que con la hermana, por supuesto, pero con Cami un poquito se había soltado en algunas conversaciones que tuvieron en el camino, todo eso. Por eso le decía, vos sos una caja de sorpresas, le dijo un montón de veces. Es como que él es tan retrotraído, capaz que tan introvertido, que bueno, que cuando se muestra un poco nos sorprende, la verdad, es súper sensible. Es cauto, pero no por eso insensible, como dice Alfa, que es comprensivo, perceptivo, ¿no, Alfita, querido? Yo creo que es muy perceptivo y es, él es así. No puedes obligarlo a que hable, a que cuente, a que diga. Es su personalidad. Y tampoco a pincharlo. Lo que sí es muy perceptivo y vos no le tenés que decir qué es lo que te pasa. Las veces que yo estuve dentro de la casa, que estuve angustiado, porque te pasa, estás ahí adentro. Y yo tuve momentos. Vos tuviste momentos de angustia fuerte. La mano que yo sentía acá, sin mentir, era la de él que venía. ¿Qué pasa, Alfa? Tranquilo, tranquilo. Y otros chicos, compañeros tuyos también lo han manifestado, que cada vez que alguien tenía un problema, él sabía cómo y de qué manera acercarse. Yo quiero rescatar una cosa que pasaba al principio de la casa con respecto a él, que no es gracioso, porque la verdad es que me parece que es muy sentimental por parte de él, que él se persignaba antes de comer. Siempre. Y en un momento le empezó como a dar vergüenza, me parece a mí, no sé si la palabra es vergüenza, y desapareció esa escena. Es como lo hacía, vos me lo vas a poder contestar, siempre. Como medio, por lo menos no lo vimos, yo no lo vi más, como que se escondía, no sé si se escondía o el famoso cuarto del llanto que dijiste vos. Lo que dije que cuando terminaron de tener esa charla. Pero vieron que no volvió a hacer eso. No, lo hizo siempre. Sí, yo no lo volví a ver. El día que yo me fui, cada vez que nos sentamos a almorzar y a cenar, él se sentaba, pero él no hacía un show, él hacía lo que sentía. Él se persignaba, rezaba. No se inhibía. Él se persignaba, rezaba y recién ahí comenzaba a cenar. Vos también tenés ahí una. Gracias, Laura. Un beso enorme. Muchísimas gracias por este momento. Gracias a tu jefa Sabrina que te permitió salir. Y bueno, lo mejor para tus hermanas y para vos. Y en un año tan importante para las tres. Beso a Ruth. Un beso a Ruth y a la tía Marisa. A todos. Gracias a ustedes. Por chau, amor. Por la tía Marisa. Gracias. A la tía Marisa. A la tía Marisa, que fue la que dijo. Hay algo de todo lo que vivimos ayer, claro, y lo que se vio recién en el tape. Ellos se terminan levantando y él la invita, ¿no? Si querés, vamos. Al cuarto del llanto. Es que obviamente que necesita cierta reserva para seguir. A la noche tuvieron una conversación también sobre el infinito. Una cosa, pero chicos, deliciosa, busquen. Hay en todos lados, hay un montón de videos sobre la charla de ayer. Fue tan valiosa para todos y con tanta pasión puesta justamente. Y sinceridad, es decir, además. Ella le explicaba también, le dijo en un momento, acá no hay personas malas, hay quizá personas que no recibieron el suficiente amor. Esa y por ende no pueden dar. Y hay algo muy importante para mí de rescatar, y sobre todo de Marcos, que es esta situación de la cual a veces no se valora, que no hace nada, se dice, que no tiene estrategia. Y para mí es sumamente más valorable el tema de a veces
guardarte, ¿no? El sentimiento, la respuesta, bueno, una persona el conflicto, introvertida que de repente exactamente expone sus sentimientos en televisión. Y recordemos para todo un que país. Marcos es muy observador, claro, y se abre solamente con personas muy específicas, como le pasó con Agustín o como le pasó con Camila, y ahora con la hermana hemos visto algo que se desarrolló que no lo habíamos visto antes. Tía querida. No, quería decir que me parece, no coincido, creo que con Valentina, que sí es su sangre. Y él lo necesitaba después de varios meses, necesitaba poder encontrarse con alguien y hacer una catarsis de este tipo. No lo hubiese hecho con otra persona de la manera que lo hizo con Valentina. No, porque es así. Porque él es muy cerrado, porque necesito por eso. Pero son muchos años, chicos. O sea, lo que vos llevas de una... Aparte hay algo, ¿eh? O sea, hay cosas, y eso te lo enseña también cuando haces terapia o lo que fuera, que vos te tenés que autoperdonar. O sea, hay cosas que vos tenés marcadas de inicio y que no vas a poder cambiar. No, y que la casa... de tantos meses y que tu cabeza vuela, porque Alfa te lo puede decir, todo lo que él traía con él, de esa relación con su papá, de cómo era, todo lo que lleva, se potencia. Total. Y él necesitaba esto, me parece igual que a mí va a salir me parece otro que acá Marcos hay un conflicto, hay algo con el hay algo en la relación familiar, o con él, con algo de su identidad, o con algo que no está, está queriendo desarrollar y no quiere sacar. También estamos hablando de un momento de sanación, que es muy importante. Sí. Después me vas a contar. Ahora sí, okay, segunda parte de Valentina y Marcos. ¿En el cuarto del llanto? Eso no lo supero. Sin duda es una relación tan, tan amorosa la que tiene Valentina con su hermano Marcos. La contención de Marcos la tiene allí, a su hermana, que después de 4 meses, el posible ganador para muchos de la casa del hermano, está mostrando más allá de sus sentimientos, porque está Marcos al desnudo allí. Sí, hay algo la relación allí de los padres, Robert, que es lo que, un poco lo que hablábamos en la mesa. Y lo que decíamos, ¿no? Hay algo en Valentina, o hay algo en Marcos que detonó la llegada de Valentina también, o viceversa, para que Marcos se mostrara como tal cual es, como decimos todos, y creo que nadie en la República Argentina que ve Gran Hermano y sigue este fabuloso programa, fabuloso de verdad, dudaba de que Marcos era una persona sensible. No, completamente. Y además esto reafirma cualquier tipo de comentarios de que Marcos en realidad se hacía o no era como quería, porque ves a la hermana y son idéntica, iguales. Comparten como no solo... Comparten, mismos, ¿sabes qué? La misma educación, el mismo código. Exactamente. Ni más ni menos. Y a él se siente completamente contenido y esto reafirma, me parece que el que más gana con esta entrada de familiares es sin duda Marcos. Sí. Que ella es divina, chicos. O sea, realmente yo ayer no podía dejar de mirar de qué manera tan maternal, total, aunque ella no es su madre, no es la hermana nomás, pero digo, de qué pero manera tan a veces maternal. Las hermanas explica, suplen ese papel. Exactamente, le explico un montón de cosas. Yo creo que Marcos también está haciendo, por más que, digamos, sea un chico grande, etcétera, ¿ya tiene Marcos está haciendo 30? Un 21, 22, no, 23. ¿No? 23. ¿Marcos? Pero está así más allá de la edad, digamos, que es algo cronológico solamente, como bien dijo Alfa más grande, de una vez. Sí, yo también. Digo, pero en realidad el gran tema, me parece, es... esta es una familia que, visto en el contexto tradicional, hace muy poco tuvo una ruptura, que es justamente la separación de sus padres, ¿no? Entonces me parece que ahí también hay un duelo que está haciendo. Y te sumo a eso, y no soy insistente, sino que soy realista. Divorciarse hoy por hoy en una sociedad tradicional que muchos mantienen sus matrimonios 20, 30, 40 años y cada padre hace su vida por diferentes lugares, comparten la casa, cuartos separados. Solo cada... para los demás. Sí, sí, eso sucede. ¿Sucede? Y hay familias que lo soportan por, lo sostienen. Por el qué dirán, el famoso qué dirán. Entonces se mantienen juntos y evidentemente ha pesado también. No digo que esto sea el caso de Marcos, para nada, pero en general pasa. Pero creo que hay un dolor ahí. Hay, sí. Puede ser. Pero ¿sabes lo que pasa también, Robert? Que parece que mostrarse sentimentalmente está prohibido. Está mal visto, está mal señalado, parece que uno no se puede emocionar, parece que un hombre sí se emociona como un tipo grande, rudo, tosco a veces, bruto, equivocado, como él mismo lo ha manifestado. No, no, todo pero, eso me mató. No, pero, bueno, perdón, ¿qué, en serio? ¡Qué elogios! No, pero perdón. Estoy hablando porque él mismo lo dijo. Puedo equivocarme. Pero pará, permitime sí, esto. Termina el lío, dale. Entendemos a dónde vas. Entiendo lo que va. Si un tipo, a ver, con las características de Alfa, que uno dice, este tipo te mira y te da una trompada con la mirada, no más, por lo rudo que puede ser, también se ha demostrado con los sentimientos. Entonces me parece que, como mensaje para hombres, mujeres que se hacen los rudos, dejen soltar esas emociones, porque no hay mejor momento que el poder emocionarse, sea en público, en privado, emocionarse al fin. O sea, sacar lo que a uno le pasa. Como sociedad crecimos y sí. Sí, pero todavía falta, como dijo Robertito, según en qué sociedad la situación pertenezcas, terrible. Es difícil
poder aflorarlo. Te voy a presentar así lo decís bien. Vamos, vamos. Va con eso, ustedes presentalo. El rudo, rústico, el bruto, no, bruto. Homoeroticus, homoeroticus, superman. ¿Toco o no? No, toco, no. Toco también dijo. ¿Cuál bueno, va Alfa. A ver. Alfa. Alfa. Lo resumiste en una palabra. Homoeroticus, supermacho. Un episodio en la casa en que yo me puse a llorar. Me partí, sí. Me desarmé. Varios. Y Maxi me dice, ¿por qué estás llorando? No seas porque malo, Alfa. A mí me tenés que explicar, a mí me tenés que explicar por qué llorar, porque estamos conviviendo. Digo, ¿cómo que yo te tengo que explicar a vos por qué lloro? Pasa que cada vez que llorabas te querías ir. Yo ya creo lo siguiente. Mi análisis, que no digo que yo tenga sea real o que sea la verdad. Para mí, Marcos creció una familia con sus dos hermanos, su papá, su mamá, feliz. La familia, la familia, exacto. Sí, ya está. El hermano se fue a vivir a Estados Unidos, la hermana se fue a vivir a Francia, cuidado, los padres se divorciaron. Se separaron. Y ahí Marcos tuvo que rearmar su vida. Perdón, en el momento para que él entra en la casa y está Marcos solo. ¿Marcos es el hijo al medio? ¿Es el chico al medio o es el más chico? No, es el más chico. Ok, ya entendí. Marcos, cuando entra en la casa, entras en un lugar donde lo único que haces es pensar, porque no tenés nada. Claro. No tenés un diario, no tenés un papel, no tenés un estás reloj. Estás todo el día maquinando. Estás todo el día pensando. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Creo que Marcos se reencontró con él y muchas cosas de su pasado, de su niñez, de su historia, le vinieron y le cayó la ficha. Y quizás que estaba sufriendo, estaba extrañando. Pero a Alfa eso le pasa todo. ¿Y quién lo detonó? Valentina, un aplauso a Alfa. ¡Bien, Alfa! ¡Te queremos! ¡Vale, lista! ¡Hacé la momia! Verdad, pudo cerrar una idea. ¡Hacé la momia! ¡Panelista, bien! Yo creo que te faltan, mira, te falta todavía. Te daría un pico, pero va a quedar mal. Yo creo que es así, en serio. Marcos es un tipo que venía de esa familia. Sensible. Y en la casa no hay que volver, no hay que volver. Sensible. Ya está. Cerraste. Te falta el alrededor. Seguro. Pará. No, pero es cierto que está, chicos. Es ni más ni menos que un ser humano. Y hay otra cosa. Hola, que es la pero siguiente. No todos se lo no permiten es como decimos. Tiene valores, no. Tiene muchos valores. Por valores ejemplo, eso todos, de rezar antes de... No, no. No, todos no. No. ¿Algo tiene? ¿Romina tiene valores? Todos tienen valores. Todos no tienen valores. No sé, valores. No lo puedo jugar. No, no jugo. Yo veo... yo relato los valores que yo ¿cómo vi. ¿Cómo te cuesta darte cuenta que ella está dentro y vos afuera? ¿Qué tiene que ver eso? Porque yo le acabo de preguntar. ¿Romina tiene valores? Le da Romina, está pobre y le da Romina. Igualmente que también. La igual, Alfa, yo no hablé de Romina. Si lo que yo quiero, te pregunté. Sí, él no. Ella te preguntó. Pero sí hay una cosa que me parece que es importante. Sí. Uno cree, digamos, que porque quizás la gente crece, ¿no? Y los padres se te separan quizás de grandes, uno va a sufrir menos que cuando se separan de chicos. Y no es así. No. No es así para nada. Al contrario, los chicos tienen más capacidad de adaptabilidad. Yo conozco casos de chicos que se le han separado los padres de 19, 20, 22, 23 años y la crisis existencial que les provoca es terrible, pero terrible. Es más fácil cuando son más chiquitos. No sé si es más fácil. Sí, ¿no? Para digo, interpretarlo te digo como, padre, realidad, como hijo de padres separados, cuando vos tenés 8, 9 años, que bueno, en una época era estaba, eran la todos, flexibilidad es otra. Estaban todos casados en esa época, era difícil ser hijo de padres separados. Hoy por hoy es más fácil ver hijos de padres separados que juntos, que obviamente. Unidos. A ver, ¿sabes dónde también con te mi das hija cuenta? Tenía un año. Y mi hija creció toda su vida no sabiendo sabe lo que sus padres estaban separados. Y sabes dónde también te das más cuenta adaptable. Que Marcos entiende y tiene una parte es bueno su vida que decina, y que no dice cierto. Nada en que él acobija a todos los que están vulnerables. Exacto. Dentro como de la casa. Como dijo él. ¿Entendés? Lo hizo con Agustín, lo hizo con Camila ahora que... A los vulnerables. Sola, a los vulnerables. Propio Alfa. Él los protege. Agustín no lo escuchaba a nadie porque Agustín te empieza vos le a hablar... le hacía bullying a Agustín. No le hacía bullying. Le decías suricata, le hacías de todo. Igual compiten con Agustín a ver quién lo cierra. Ahora, ¿hay juego ahí? ¿Hay juego o Agustín es hablaba, sentimiento hablaba real? Y no lo escuchaba nadie. ¿Por qué? Porque empezaba con sus historias de politólogo de aquí. El único que lo escuchaba era Marcos. Y yo he visto un día que no es mentira, 30 minutos Agustín hablándole. Juntos, y en un momento le dice, ¿y a vos qué te parece? Y Marcos lo único que dijo fue esto. Se empezó a reír. Impresionante. También. Y yo me empecé a reír. Sí. Se dio cuenta Marcos, se empezó a reír. Oh. Lloraba Marco de la risa. Tenemos que ir a un taper, dale, sí. No, pero con respecto al juego, si es un juego o no lo que Marcos está haciendo, no. Qué actitud. Pero pará, hace 48 horas Romina, en la situación que estaban en la galería y estaban hablando justamente de vos, Alfa, cuando Marcos la saca a su hermana Valentina para que no se haga eco de lo que Romina estaba contando. Romina se da cuenta de esta situación y dice, ¿ustedes vieron? Pero después Marcos hablando, lo acabo de correr. Pero después no, ya sé, pero digo, hablando. Eso que marca un poco la actitud de Marcos, que no quiere el conflicto. Eso que sí Marcos hace Marcos. Quería, Marcos está atento a las conversaciones bueno, para no ensuciar. Todo muy lindo, claro. Muy sensible. Muy Marcos me defendió más de una vez en la casa. O sea, Marcos bueno, te quiere. Bueno, gracias. Ya estamos. También te puso los puntos. Ahora vas a poder.